todos, soy Fabián Sepúlveda del Conjunto Leo del Rey. Le mando un cordial saludo a mi amigo El Magallanes, a sus suscriptores también. Y le mando muchos saludos desde Chile y le invito a que visiten mi canal. Hola, soy El Magallanes y hoy tocó esta madre que parece vasca de borracho, pero en realidad es crema de zanahoria. Y continuando con su serie de ejercicios para agarrar velocidad en el bajo sexto, hoy tenemos el capítulo número... Y bueno, más me voy a tardar en hablar esto que en explicarles el ejercicio. Nos va a servir mucho para la mano derecha más que para la izquierda. La izquierda nada más se nos va a cansar un rato. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Se supone que tenemos aquí la cuerda y damos para abajo y arriba. Le damos más rápido. Y hasta que le damos muy rápido hacemos esto que se llama trino. O trinar. Y vamos a hacer esto. A ver si se ve. Yo sé que es un ejercicio sin nada de lógica. De hecho, se han de haber quedado así con cara de ¿qué pedo? Pero les digo, el chiste es que agilicen su mano derecha. Ay, güey. Y lo van a hacer así. Se supone que es una misma secuencia. Están aquí. Primer traste de la sexta cuerda. Y luego con el meñique. Siempre, nada más vamos a usar estos dos dedos. Esa misma figura, pero adelantando un traste y bajando cuerda. Igual. Ahora, cambiamos. ¿Y qué vamos a hacer? Ustedes van a mirar su dedo 1. Y lo van a remar aquí a la tercera cuerda, al traste 4. Ahí, güey. Y otra vez suben. No, es que era el traste 7. Y así, si se fijan, hay una figura, nada más que en distintas posiciones. Aquí es la primera vez. Repito, este no tiene utilidad norteña, es más que nada ejercicios, son ejercicios. Y de reversa, mami, dijo de la rola. Practiquen primero esa escala así. Una, no tan rápido. Y de reversa. Y
Con todo respeto, chingo a mi madre si no se confunden a la hora de hacerla. Ahora, a lo que veníamos de un principio, le van a hacer esta cosa con trinos. Bueno, no me alcanzo a echar más para atrás. Ay, güey. Vamos a hacer para acá. Y si ya se cansaron de aquí, busquen otro ejercicio. Ahorita no es nivel para que agarren este ejercicio. Esto es más que nada resistencia. ¿Por qué? Porque están en chinga aquí en la mano, están en chinga pensando en que entraste a caer porque la figura es igual. Y no tienen que olvidar hacer esto, lo de los trinos. Y este fue el ejercicio. Y ya muy, muy veloces, bueno, a lo que más lo llego yo, quedaría algo así. Pero ustedes preocúpense por seguir el paso, entrenar, avanzar. Acomódense. Y ha sido todo por el video de hoy. Espero y les haya servido este ejercicio. Sí sirve, nada más que como no le encuentran utilidad norteña, lo desvalorizan mucho. Pero bueno, ya saben, hago tutoriales por encargo con una feria. Para eso contáctenme en el Facebook. También acá abajo les voy a dejar el bajo sexto giro. Y bueno, nos vemos para la próxima. Ya saben, déjenme sus comentarios si son buenos chidos. Y si no, también serán bienvenidos. Bye.